Así que, don Juan, un placer tenerlo como siempre, como cada año que usted nos visita aquí en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, donde usted tantas veces en ese montículo hizo de todo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, en ese montículo yo comencé. Comencé creo que un diciembre, no recuerdo exactamente la fecha, pero ahí comencé en el 57. Yo vi un poquito solamente. Y recuerdo que ese juego, estábamos ya entregados, perdiéndolo, y Salty Parker, que era el manager, me dijo que yo iba a lanzar la novena entrada. Y tuve una suerte increíble, pues ponché a los tres bateadores. Era contra las Águilas y ese fue mi comienzo aquí en la pelota de República Dominicana. Cuando usted ha tenido la oportunidad, tuvo la oportunidad de lanzar muchos años en Grandes Ligas, la mayoría de ellos con los Gigantes de San Francisco, pero el Escogido, porque los inicios siempre son muy importantes, es uno de sus grandes amores, me imagino. Seguro que sí, seguro que sí. Yo creo que yo soy, no 100%, 1000 por 1000 escogidita. Y no creo que voy a cambiar nunca, porque eso lo llevo en el corazón. Y yo, esta noche yo vine aquí porque hay que ganar. Sí. Yo, donde quiera que yo he ido, y te lo digo con toda sinceridad, Home Club, yo nunca he perdido. Y hoy somos Home Club. Sí, y así será, con Dios por delante. Don Juan, durante tantos años, ¿verdad?, de gloria usted con el Escogido, líder de efectividad de por vida, las victorias, pero de esos juegos usted pueda mencionar por lo menos uno o dos que son memorables. Tú sabes que a veces uno solamente quiere hablar de la victoria, pero yo recuerdo un juego aquí que piché contra Mircea de Olivo, que perdí 1-0 en 14 entradas. Así que esos juegos me persiguieron a mí desde una temprana edad, porque en Estados Unidos tuve que lanzar 16 entradas contra Warren Spahn y después 14 entradas, que también lo perdí 1-0 contra los Mets de Nueva York. Y me persiguen los juegos de una carrera. Pero ese día de las 14, ¿usted la tiró las 14? Todas, siempre el juego completo. Esa es la diferencia, el béisbol ha cambiado mucho. Yo diría que muchísimo. Ahora hay uno que te tira el séptimo, uno que te tira el octavo, uno que te tira el noveno. Aquí en la pelota invernal es difícil ver un lanzador que llegue al quinto. Oye, lo que está hablando Don Juan, que eran 14 entradas y contra Warren Spahn la gente se sabe la historia, y el que no la hacemos después. Era otro béisbol totalmente diferente. Bueno, yo recuerdo ese de Warren Spahn, que cuando yo llegué al noveno inning, mi manager, Alvin Dark, me dice, ya está bueno. Ya, tú no vas a lanzar más. Y mi receptor, Ed Bailey, me dijo, no te dejes sacar. Me lo de secreto, para que no te dejes sacar, que pierdas ganas, es una gran labor. Y yo fui y le rogué, digo, señor Dark, mire, el clima está bueno, yo me siento fuerte, déjeme, por favor, déjeme ir dos entradas más. Y me dejó. Y cuando ya vamos por el 14, me dice, ya está bueno, no va más. Entonces yo le señalé, Warren Spahn estaba en el montículo. Yo le dije, señor Dark, ¿usted ve ese señor que está allá en el montículo? Me dice, sí. ¿Qué le pasa? Un gesto fuerte me preguntó, ¿qué le pasa? Digo, ese señor tiene 42 años y yo solamente tengo 25. Mientras él se mantenga ahí, nadie me saca de aquí. ¿Sabe? Eso es una falta de respeto, hablarle hacia toda la época. Su dirigente. Oye, muchacho. Don Juan. Gracias a Dios que ganamos. Yo recuerdo una vez que usted hizo una historia, pero me gustaría que la vuelva a hacer, sobre todo para los que no la han escuchado, de cómo fue eso que usted le quechó a Osvaldo Virgil sin señas y por qué fue eso. Tú sabes que eso es una historia verdadera, y yo ando buscando ese juego y no lo encuentro por parte. Porque yo le prometí a este muchacho Santana de las Águilas. Santana Martínez, que yo le iba a conseguir el score de ese juego. Nosotros fuimos a Chicago y el primer juego nos hicieron 23 carreras. Y descubrimos que desde el scoreboard, yo no sé si ustedes han visto la pizarra que hay en Chicago, de ahí habían tres personas con tres banderitas. Dirigiéndole la seña al coach de tercera, y él se la transmitía al bateador. 23 carreras. A mí me tocaba pichar al otro día.
me dice Virgil, Virgil era player coach, jugador y coach. Y me dice, dile a Germán Frank que yo te voy a quechar mañana y lo hacemos sin señas. Digo yo, tú eres loco. Tú eres loco, te va a lastimar una mano, un dedo. Él no va a permitir eso. Dice, dile, dile, dile. Y fuimos los dos. Y yo le digo, Germán, dice Osvaldo que si usted lo permite, él me quecha mañana sin señas. Y lo mismo que yo le digo, pues está loco. Pegoso a lastimarse. No, no. Y tanto insistió Osvaldo que él lo permitió. Lo permitió. Bueno, para hacer la historia corta, llega el día, comienza el juego. Imagínate, uno lanzando sin señas, tú no tienes que esperar mucho para tú lanzar. Claro. Y lo llevaba por el quinto, sexto inning en cero, pero bien rápido. Y sale Leo Duroche, de Dogao, a protestarle a la palla. Y mientras ellos peleaban en home play, yo le digo a Osvaldo que se saliera a un lado para yo seguir tirando y no perder. A calentar. Sí. Cuando Leo Duroche termina su discusión con el árbitro, a mí se me ocurre decirle a Leo, tú sabes que ahí como que todo es cerquita ahí porque la distancia que hay de home a la grada, eso es ahí pegadito y le digo, Leo, vete a sentar. Ay, muchacho, ¿para qué fue eso? Me dice, mira, puertorriqueño perro caliente. Y yo riéndome, pues yo sé que estoy lanzando un juego, yo creo que no me habían dado de hit. Y se voltea y me dice, y yo le digo, hey, Leo, you're wrong. Dominicano, me dice, la misma so and so. Pues para no cansarlo, yo lancé ese día, yo lancé 9-0. Y tú sabes que yo no encuentro el juego para llevárselo a Santana Martínez, porque alguien le dijo a él que eso no era verdad. ¿Qué año fue eso? Oye, no lo encuentro. Fue el año, se puede encontrar cuando Virgil era jugador y coach de nosotros. Que fue ya. Los 60 más o menos. Fue ya los últimos años de él. Okay. Porque él de Pittsburgh llegó para el equipo de nosotros. Bueno, don Juan, muchísimas gracias, ¿verdad? Uno quisiera seguir hablando con usted, pero usted sabe cómo es el asunto con el tiempo y ya en breve viene usted otra vez a subirse a ese montículo, a hacer el lanzamiento de la primera bola. ¿Cuántos años han pasado? ¿Y cuántos recuerdos? Recordar es vivir. O sea, que se nos quedan unos temitas, don Juan, porque por ahí ya están saliendo las boletas para Cooperstown. Y dentro de esa boleta hay un dominicano muy querido por todo el mundo, que es David Ortiz. Número 4. Con número 4. ¿Qué usted piensa de eso? Yo estoy positivo, yo creo que entra en esta oportunidad. Así que vamos todos a esperar que eso suceda. A pujar en buen dominicano. Seguro claro. Que...